Patricia. Vino contigo, le pasaba la. Así que nada, ponete. ¿Todo bien? Feliz de tenerte. Y bueno, ya con los preparativos te vas dentro de poquito al Dakar. ¿Cómo? Contanos un poco cómo surgió esto. Estamos en cuenta regresiva. Ahora el 30 de diciembre ya parto para Arabia Saudita a mi segundo Dakar. Así que muy feliz y bueno, con una gran noticia que es este salto importante que se me presenta de poder competir en una de las categorías más grandes del Dakar y con un equipo que es semioficial. Así que muy contenta. Qué lindo. ¿La experiencia del 2023? Ah, la experiencia fue increíble. Creo que fue un muy buen aprendizaje. Fue muy difícil llegar, fue obviamente todo nuevo, ¿no? Nos conocimos con el equipo en el aeropuerto, con el copiloto en el aeropuerto, pero así todo salió bastante bien el Dakar, más allá de que hubo un par de etapas que no pudimos largar porque el auto tuvo una falla mecánica. Después las dos etapas que largamos tuvimos un montón de dificultades, de desafíos personales, que te enfrentás a tus propios miedos, ¿no? Un montón de situaciones. ¿Sabes también qué? Eso te iba a preguntar. ¿Tuviste miedo en algún momento? Sí, obvio. Un montón. Sobre todo también hay un montón de antecedentes con muchas personas fallecidas en un Dakar. Sí, bueno, sí cada vez menos, no quiero obviamente por la tecnología. No, pero no quiero ser extremista, pero... No, pero es un deporte extremo, real, obviamente, sí, sí. Y hay peligros. Por ejemplo, uno de mis mayores miedos son los camiones. Porque vos a veces te quedás en las dunas y a veces se quedó el auto en un lugar que no es visible. Y está bien que nosotros vamos con unos GPS que a vos te pita cuando hay un auto y te dice, por ejemplo, a 100 metros. Pero vos estás subiendo una duna y no sabés si esos 100 metros el auto está allá, claro, está allá. Es una competencia donde compiten autos, compiten motos, 4x4. Este 2023 fueron alrededor de 500, este año son 400 y algo la cantidad de participantes que hay entre motos, cuatriciclos, camionetas, UTV y camiones. Claro, el tema es que el camión, cuando va subiendo las dunas, tiene que ir a fondo, porque si no... Pasan con un envión que si estás ahí, te pasan por arriba. Pero bueno, por suerte no... ¿Cuál es la máxima velocidad que alcanza el auto en un Dakar como esto? Quiero ir a la diferencia al turismo de pista, por ejemplo. Pasa que en el Dakar tenemos, según la categoría, está limitado. Ah, está limitado. Sí, en la categoría que corrí este año, que fue la T3, estaban limitados a 125, 130, si mal no recuerdo. ¿Versus? Y este año... ¿Pista? No sé, porque yo en pista no... O sea, yo he corrido rally toda la vida, que en rally... ¿Ahí no está limitado? No está limitado, es distinto porque, bueno, en rally corremos tramos mucho más cortos, que son de 15, 20, 25 kilómetros. Nosotros escribimos la hoja de ruta previo a competir. Entonces, bueno, es como velocidad máxima en un corto periodo, como explosivo, ¿no? O sea, que acá no es un tema de velocidad, ¿no? Sino un tema resistencia. De... Resistencia. Claro. Acá son 15 días y a veces son tramos de 450, 400 kilómetros. ¿Cómo encarar el tramo? Y tenés de todo, Luda. De repente tenés 100 kilómetros de mucha piedra que tenés que cuidarlo porque sabés que después se te vienen 180 kilómetros de duna y después volvés a la piedra. Entonces tenés que ir como también administrando el auto, ¿no? Y bueno, este año el auto con el que voy a competir creo que están limitados en 170, pero es un auto que sin la limitación anda arriba de los 200 porque son V6. ¿Cuánta plata hay que juntar? Bueno, hay que juntar mucha plata. Ahora, o sea, estoy bastante bien, por decirlo de alguna manera. Por suerte los sponsors que me acompañaron este año... están todos presentes, con mi principal sponsor que es ANCAP. Y bueno, se han sumado nuevos también, como McDonald's y Hico, que es una empresa de tecnología uruguaya. Pero bueno, estamos a... Falta un empujoncito más. Falta un empujoncito, así que bueno, obviamente cualquier marca, empresa que se quiera sumar, todo suma también, ¿no? Porque a veces las empresas piensan que es solamente patrocinios grandes, claro. Y no es así, hay un montón de cosas para hacer acciones, charlas en escuelas, también charlas internas, así que bueno. Pato, ¿y te vas entonces? Tira el chivo. Sí, está bien, hay que aprovechar. Me voy el 30 y... ¿30 de diciembre? De diciembre, sí. ¿Diciembre? Y bueno, empieza el 5. ¿Empieza el 5? ¿Cuántos días? Son 15 días. 15 días. Sí. Y hablanos de este equipo que vas a integrar y con quién, además me hablabas de una española, contanos. Bueno, el equipo que me llamaron este año se llama Astara, es un equipo semi-oficial. Astara es una empresa que se dedica a la movilidad y a la tecnología y bueno, están invirtiendo en este gran proyecto que es demostrar a través de una competencia tan difícil como es en el Dakar, que presenta
O sea, dificultades por la superficie, dificultades climáticas, por la longitud de las etapas. Hay días que entre el tramo de competencia y los tramos de enlace, que es lo que hacemos para llegar a donde se corre, en total tenemos 1000 kilómetros. A veces tenemos 500 de enlace y 200 de tramo. O sea, son muchos kilómetros. Ellos quieren demostrar de que se puede competir con un auto muy potente, como es este, que bueno, no sé si habrán visto alguna de las fotos o el video. Es un auto que tiene un motor V6 con alrededor de 400 caballos de fuerza, dos turbos, pero corremos con combustible verde. Entonces el combustible a base de hidrógeno y se hace toda una auditoría para demostrar de que competimos dejando una huella de carbono cero. O sea, ellos tienen una, como una visión muy fuerte acerca de la sustentabilidad y de la importancia que es cuidar el legado que dejamos a los que vienen detrás, ¿no? A las generaciones más chicas. ¿Y cambia algo correr con este tipo de combustible o para nada? No, al revés. Es un combustible que da mayor... es más eficaz y te deja hacer más kilómetros, digamos, que combustible a petróleo. Recién decías, prácticamente 1000 kilómetros a veces de recorrido. Sí. ¿Cómo es el tema alimentación? Porque la hidratación es muy importante, sí, por las altas temperaturas sobre todo, pero ¿y alimentación? ¿Cuánto tiempo están sin comer? Y bueno, en realidad ahí vamos, ya llevamos cosas arriba del auto para ir comiendo. Yo particularmente tengo que ir comiendo algo cada hora y media más o menos, porque si no es como que me baja el rendimiento. Es algo bueno... Digo, creo que le pasa a todo el mundo. ¿Qué metes? ¿Unos frutos secos? Y bueno, sí, frutos secos, barritas. ¿Fruta? No. No, porque ahí adentro del auto la fruta ya hace... A veces, bueno, pan con queso. Armo como unos sanguchitos de pan con queso, ¿sí? Uh-huh. El tema es que en la categoría que voy a correr este año, que es la categoría más top, digamos, del Dakar, que es la T1, está subdividida en tres categorías. Está la T1 Plus, la T1.1 y la T1.2, que es la que corro yo, que son autos tracción trasera. O sea, este auto tiene la tracción en las ruedas de atrás. A diferencia de este año, no necesitamos frenar a poner nafta, que ahí tenías 20 minutos, que bueno, bajaba corriendo, iba al baño y por ahí me daba más tiempo para comer. Digo, ese... parabas en un carrito de repente. No, qué carrito, en medio, la nada. Pero este año es sin parar, entonces bueno, ahí... Hay que ir acordándose de comer, porque a veces venís tan concentrado y tan estresado también por toda la situación que te olvidás de comer. Claro. Y te olvidás de comer y empezás a cometer errores y te baja el rendimiento. ¿Y la ida al baño? Claro. Pues hidratándote, ese también es otro tema. Ese fue un tema este año. Traté de usar pañales, la verdad, y no pude. Pero te da mucha rabia tener que frenar a hacer pis. Después, capaz que te enterrás y perdés tiempo por otra cosa. Pero es como que te da rabia. No puedo creer lo que me estás diciendo. No, y aparte... Bueno, los ciclistas también van a... No, no, ya sé, pero... Para las mujeres... A ver, te entiendo y yo me quiero ganar en todo y ser igual que vos. O sea, claro, pero el tiempo... Es que, ¿sabes cuál es el tema? Tardamos mucho nosotras, porque... El hombre, el mameluco tiene un doble cierre, ¿entendés? Claro, entonces el hombre es un toque, sí, no se tiene que sacar nada. Nosotros tenemos que sacar todo. Venís transpirada abajo. Hay que pedirle a una diseñadora. No hay trajes que vengan con broche acá. Como los pijamas de antes. Claro, los pijamas de antes. Bueno, no se pasa que son trajes que están homologados también. Claro. Dale de punta al pañal, tío. Y bueno, este año... Bueno, pero no ha podido. Ese en realidad es algo que se entrena previamente. Claro. Que lo vengo... Lo vengo atrasando. No, bueno, ahora es un tema psicológico, en realidad. O sea que, es 100% psicológico. O sea que si hay alguna empresa de pañales que quiera, que quiera patrocinar, también me buena. Sería el colmo, ¿no? Es una competencia, digo, que es mixta, ¿no? Donde compiten mujeres y hombres, que no se dan todas las competencias deportivas. No. Bueno, el rally y el cross country son disciplinas dentro del automovilismo, las cuales... creo que es de los pocos deportes en el mundo que hombres y mujeres competimos a la par y eso está muy bueno. Y bueno, otro punto fuerte que tiene este proyecto en el cual soy parte en este Dakar, que aparte de todo de la sustentabilidad, de estar representando un equipo que deja una huella de carbono cero, este año optaron con ir dos autos oficiales con dos pilotos mujeres. O sea, en un auto voy yo y en el otro va Laia Sanz, que es una gran referente en el deporte motor. Ella fue piloto de moto, de motocross, de moto en tierra en España, tiene múltiples campeonatos. Y este va a ser el Dakar número 14 de ella, o sea, es una mega experimentada. ¿Y te pasó pique? Sí, lo impresionante. La verdad que estuvimos 10 días en Marruecos, que también increíble experiencia, porque no conocía. Y ella tuvo un gesto increíble conmigo, fue
se sentó al lado en la butaca de copiloto, que a nosotros nos cuesta siempre estar ahí, justamente para darme sus consejos y darme una mano en las dunas, que es lo que a mí más me cuesta, porque yo vengo del palo de la tierra, del rally, claro. Y de dunas en realidad corrí una carrera el año pasado antes de irme al Dakar en Chile, que fueron 5 días, y con esa experiencia por primera vez me fui al Dakar, que bueno, fue muy bueno, lo pudimos, o sea, aprender mucho. Y este año corrí otros 5 días en Chile y está, o sea, no tengo esa experiencia, claro, experiencia de saber ver la duna y decir... Por acá. Es por acá, es por allá. Y bueno, y ella sabiendo, ¿no?, que yo no tengo esa experiencia, se sentó al lado, me dio sus consejos. Divino. Y habla muy bien de ella como persona, ¿no? Claro, o sea, claro, aparte claro. De ser una gran referente. Una y la carrera va a ser toda en Arabia Saudita. Toda en Arabia Saudita, recorremos... 7.000 y pico de kilómetros este año, acortaron un poco, en vez de 14 etapas son 12, pero bueno, parece que van a ser 12 etapas súper exigentes, claro. y más ¿Mucha difíciles. Diferencia en cuanto a los suelos de lo que fue Chile? Hay, a lo que... Bueno, dicen que hay un 60% de ruta nueva, o sea, de lugares que no ha pasado el Dakar. Bueno. Así claro, que bueno. ¿Es bueno o no? Nosotros nunca sabemos, o sea, te enterás cuando estás para largar que se te carga la hoja de ruta en una tablet y ahí vamos siguiendo por este sistema similar al de los barcos o al de los aviones, que se llama, como la brújula, digamos, vamos siguiendo la hoja de ruta que ellos te marcan, que es donde están los peligros, los puntos de paso que tenemos que ir tocando y demás. Pero nunca sabemos qué es lo que hay. No tenés una vista previa. No tenés una vista previa. Lo técnico no tenés forma de saber. No. Sí, esa es la gracia también. Es la gracia, todas las noches antes de la siguiente etapa hay un briefing, que es una reunión donde la organización junta a todos los competidores, bueno, o a los directores de equipos, y te dan como, bueno, un pantallazo de cómo va a ser, ¿no? Entonces te dicen, bueno, la etapa de mañana tiene tanto por ciento de arena, tanto por ciento de piedra, a tal, por ejemplo, cuando corremos en la parte que es muy desierto, te indican de 12 a 2, es una hora peligrosa porque no ves nada, ahí el sol hace como un efecto con la arena que es tremendo. No, y que no te toque una tormenta de arena, ¿no? Bueno, sí, tormenta de arena nos tocó ahora en los test y tuvimos que frenar, nos perdimos casi todo. Ojo con los camellos también. Los cabellos. ¡Ay, bueno, Joca! Bueno, yo le estoy advirtiendo todas las cosas que no sabe, mira, te digo una cosa. ¿Vos te atrevido? Te pones a pensar todas las cosas que te pueden pasar y después vas al Dakar y te pasa algo que nunca pensaste, ¿entendés? Por algo, ella lo hace y vos no, Joca. Claro. Ay, Dios mío, qué chiquilín. Bueno, Pato, de mucha suerte. ¿Cómo la gente te puede seguir de repente en las redes? Sí, es Pato Pita Rally, me pueden seguir por ahí. Aparte vamos a estar compartiendo día a día toda la internet. ¿Hay radares? En la ruta, no. En los enlaces, sí. Que ahí, si te toman, te la cobran. ¿En serio? ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. No te puedo creer. Sí. Mirá vos. Mirá. ¿Te das cuenta, bro? Pensé que estaba preguntando una boluda. No, te puedo creer. No, ponen... salí 5.000 pesos. No. O sea, es que tenés cuidado, capaz que te meten en cana. Mirá te vos. Ponen un cartel con los números en árabe, porque obviamente no sabemos leer con qué significa cada uno. Lo tenemos visible en el auto, que cuando vamos por la calle lo tenemos que respetar. Qué tremendo. Mirá. Lo preguntaste como una broma y me diciendo así. Que pregunta boluda. Esta, no. Mirá vos. No era tan. Qué tremendo. Bueno. Bueno, éxito. Para la próxima. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos vamos al móvil? Al móvil con nadie.